¿Se necesitan más impuestos para que este país pueda crecer? Falso. Lo que se necesita es acabar con la corrupción. ¿No alcanza el IVA que pagan 48 millones de colombianos? Entonces, ¿cómo hace Holanda con 16 millones? ¿O Noruega con apenas 5 millones de habitantes? Mucho menos de lo que tiene Bogotá. Y estos son países ricos y desarrollados. Ah, es que ellos pagan 25% de IVA. Sí, pero los pagan para que realmente se vean las obras. No como en Colombia, que Juan Manuel Santos se gasta 15 millones de pesos en 400 cajas de almendras, mientras los niños en La Guajira se mueren de hambre. O para que los representantes de la Cámara se gasten casi 6.800 millones de pesos viajando en primera clase. Ahí, señores, es donde realmente se causa el mayor hueco fiscal, en la corrupción. La reforma tributaria está hecha para incentivar la creación de empresa. Pues eso no va a ser posible mientras continuemos con la misma corrupción. Les voy a contar una triste historia. Hace unos meses tuve la oportunidad de haber gestionado la compra de 3.000 partes tecnológicas. No voy a decir el nombre para no meterme en más problemas. Pude haberme ganado una buena comisión y crear empresa, pero no fue posible. ¿Por qué? Bueno, después de muchas llamadas, después de enviar muchos correos, finalmente logré que la fábrica en Estados Unidos me creara una cuenta empresarial y me diera un precio que me habían asegurado que era el mejor en el mercado. No lo podía conseguir ni en Estados Unidos ni en Colombia. ¿Y cuál era ese precio? Bueno, en pesos colombianos era algo así como 360 mil pesos por pieza puesto en la bodega de la fábrica en Estados Unidos. Y adivinen en cuánto se consigue la misma pieza aquí en Colombia, la misma marca. Bueno, se consigue en 330 mil pesos. 30 mil pesos menos. ¿Cómo así? Y eso ya incluye el IVA, el transporte, lo que hay que pagar a la gente de aduana, la gente de carga, lo que hay que pagar impuestos, entre otras cosas. ¿Cómo va a ser más económico? ¿Eso cómo se llama? Se llama contrabando y lavado de activos. ¿Y eso es culpa de quién? Pues de todos los colombianos y nuestra despreciable cultura de la corrupción, y especialmente de las entidades públicas como la DIAN, que tiene funcionarios que todos los días reciben sobornos para que pase y pase contrabando. ¿Contra eso quién va a competir? ¿Cuál generación de empresa? Mientras sigamos con esa corrupción, no vamos a poder crecer, crear empresa, por más impuestos que se pongan. Y ahora con esta reforma tributaria le quieren poner más impuestos a la tecnología, al servicio de internet, ponerle IVA entonces a tabletas, celulares, computadores. ¿Eso qué va a causar? Sencillamente más contrabando. Mejor dicho, se deben estar sobando las manos los pícaros de la DIAN y otras entidades públicas y privadas. Y que con la reforma tributaria los ricos de este país van a pagar impuestos por sus dividendos. Falso de toda falsedad. Los ricos de este país ni siquiera tienen su dinero aquí. Ellos los tienen en paraísos fiscales. 1.245 personas en el listado de los Panama Papers y habrán muchos más en otros paraísos fiscales. Entonces, ¿qué va a causar la reforma tributaria? Pues sencillamente que haya miles de personas más, los verdaderos ricos, llevándose su dinero a paraísos fiscales. Mientras los parroquianos aquí en Colombia, los que logran ganarse 2.700.000, empezarán a declarar renta y dentro de poco, igual como con el 4 por mil, estarán pagando renta para poder sostener los derroches de este gobierno corrupto. Porque los verdaderos ricos de este país sí tienen cientos y miles de millones de pesos para pagar sobornos, evadir impuestos sin que les pase nada. Por ejemplo, el senador Navarro Wolf denunció que las empresas carboneras de este país pagaron 205 mil millones de pesos en renta y por arte de magia se les devolvió 700 mil millones. ¿Cómo es eso? Por favor, mientras no ataquemos la corrupción, los impuestos van a seguir siendo para los de Ruana. Los que van a mantener el Estado seremos los de Ruana solamente. Pero eso no tiene que ser así. Me emberraca que digan, no, la reforma tributaria ya es un hecho, ya no se puede hacer nada. No. El pueblo es el que decide. Tenemos que reaccionar, abrir los ojos, despertar. Los politiqueros corruptos están ahí en el poder por los votos de hambre que compraron. Mientras la clase trabajadora no participa, mientras se queda viendo cómo le meten las manos al bolsillo, a la boca, al mercado, no puede ser así.
Por favor, tenemos que educarnos y participar. Los invito también a que tomemos nota de quiénes son los congresistas que votan a favor de esa reforma tributaria y que en las próximas elecciones no los dejemos llegar ni siquiera a la presidencia de la Junta de Acción Comunal. Los invito a que levantemos la voz, hagámonos sentir, salgamos a marchar mañana 27 de octubre. Mañana 27 de octubre salgamos a marchar y hagámosle saber a los congresistas que ellos están ahí porque nosotros se lo permitimos, pero que nosotros también los podemos bajar de ahí. Nosotros somos el constituyente primario, nosotros somos los que decidimos finalmente quiénes nos gobierna. Por favor, comparte este video, entérate de lo que hacemos en Robin Book y juntos recuperemos este país.